Numerosas especies marinas aparecieron muertas en las aguas de los canales de Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui. Enler García con la información. Muy buenas tardes, nos encontramos en el sector Casas Botes B de Lechería en el estado de Anzoátegui, donde han aparecido una serie de especies marinas muertas en los canales de esta ciudad. Vamos a conversar con el comandante José Camacaro, jefe del destacamento número 75 de la Guardia Nacional y que también tiene entre sus funciones el resguardo del medio ambiente. Háblanos acerca de qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, a raíz de haber recibido una denuncia por habitantes de los sectores Casas Botes A, B y C, nos encontramos aquí específicamente en el sector Casas Botes C con el equipo del laboratorio de la Guardia Nacional, del Comando Regional número 7, para realizar las respectivas muestras de agua, así como realizar la experticia físico-química, aparte de las especies muertas que se están presumiendo. Hasta los momentos no podemos determinar cuáles son las causas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía con competencia ambiental, aperturó una investigación y una vez tengamos los resultados de estas pruebas otorgadas por el laboratorio, podemos determinar cuál fue la causa que originó esta situación. Agradecemos a José Camacaro, comandante del destacamento 75 de la Guardia Nacional. Por supuesto, nosotros estaremos llevando detalles de esta información en la emisión estelar de El Observador. Es lo que tenemos desde el estado de Anzoátegui y con ella retornamos a Caracas.